Bueno, gente, vamos a continuar con las misiones de aquí de la mansión de Ricardo Díaz. Bueno, que ahora es nuestra. Vamos para allá, pelea en el bar. What's the problem? Some bars refuse to pay. They reckon they're protected by a local gang of thugs. But don't worry, Tommy. I can handle it. You call this handling it? You two, off your asses. Let's go. Bueno, hay un negocio, o sea, un bar que no quiere pagar, entonces vamos a hacer que paguen. Entonces ahora nosotros nos acompañan estos dos que son prácticamente inútiles, no van a servir para nada, entonces yo los voy a dejar. Vamos a hacer esta misión que puede ser un poquito difícil, pero nada del otro mundo. Para esta misión vamos a necesitar granadas para hacerlo fácil. Recuerden que están detrás de la estación de policía de Washington Beach. Vamos para allá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. O sea, chocamos de todo y nos paramos aquí. Your protection needs a little more protection. Ah, hell, not again. I don't need this crap. These idiots operate out of DVP security around the block. You guys just sort it out amongst yourselves. I'll be seeing you later. Yeah, yeah, whatever. Entonces tenemos 5 minutos. Vamos a medio coger esto. Ahora sí. Tenemos que eliminar a unos cuantos. A una banda, es una banda de esto, porque son supuestamente de seguridad, pero son una banda realmente. Entonces vamos aquí. Miren, ellos están aquí adentro. Entonces lo que vamos a hacer, nos paramos aquí, sacamos las granadas y tiramos para adentro. Falta uno y nos metemos antes de que explote esa granada. Si no nos metemos, el vehículo nuestro, me chocaron ahí, va a desaparecer. Entonces hay que hacer eso, pero como apareció este, está mejor, lo voy a usar. Eliminamos a ese y otro por aquí, y eso sería todo. La suerte nuestra fue que aquel vehículo lo chocó, porque si no se hubiera ido más lejos. Entonces ahora vamos a recibir una llamada, pero ahora yo quiero la moto de este tipo. Yo no sé dónde fue a parar. En fin, llamo una llamada. Tommy, we gotta talk about stuff. What's the problem, Lance? It's you, my friend. I feel you're not giving me a fair slice. And more than that, you've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy, but I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. Bueno, eso fue Lance, una llamada ahí quejándose porque también le habló mal hace un rato, así que nada. Nos veremos en una próxima ocasión.